¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos al avance de las obras. Hoy es jueves 29 de septiembre y vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Vamos a ver todos los cambios que se han ido produciendo, como por ejemplo con los que arrancamos en esta zona de la Torre D, en este esquinazo. Fijaos en la parte superior cómo ya han instalado todas las piezas para los apoyos de las lamas de fachada en estas costillas verticales. Durante los últimos días hemos visto cómo se estaban instalando en la parte baja y ahora ya vemos cómo se han comenzado a extender hasta la parte más superior de esos elementos que actuarán como esqueleto para la piel envolvente y que luego veremos también cómo se van extendiendo por la zona del lateral oeste. Nos asomamos por encima de la valla, vemos cómo han ido avanzando los trabajos en esa parte baja de la Torre D. Fijaos cómo han ido hormigonando ese tramo inferior de la barandilla. Lo vamos a ver luego también cuando accedamos al interior del Bernabéu. Y aquí arriba siguen parados sin colocar las dos lamas que quedan por instalarse ahí arriba, ese hueco. Luego lo veremos también desde la parte interior del estadio. Si nos asomamos por aquí podemos ver las lamas que todavía quedan almacenadas en esta zona del fondo norte. Ahora veremos también estas otras que tenemos aquí más cerca. Y mirad, también piezas metálicas para seguir avanzando con la estructura, con la piel envolvente. Y ahí tenemos esas guías, esas piezas para los soportes y los apoyos de las lamas de fachada. Nos elevamos para disfrutar de la fachada completa del fondo norte. No han retirado por el momento nuevos plásticos protectores. Veo que por ahí detrás de la plataforma elevadora tienen esas estanterías con más piezas metálicas para los apoyos. Ahora mismo no alcanzo a ver dónde pueden ir dirigidas porque están aquí en todo el medio, o una de dos, o son para instalarlas en las guías verticales de la zona de la Torre C, que os estoy enfocando ahora, cosa que me extrañaría mucho porque no tienen colocadas las pestañas, o son piezas que todavía tienen que recorrer un poquito más por el fondo norte hasta llegar al esquinazo de la Torre D para continuar la zona que va hacia el lateral oeste. Hacia el lateral este, perdón. Mirad que bien se ve aquí cómo llegan hasta arriba del todo y cómo sobresalen esos apoyos que durante los próximos meses vamos a ir viendo cómo se van cubriendo con las distintas lamas que tienen que llegar a la obra. Seguimos avanzando. Aquí tenemos la percha de momento suspendida en la zona de acopio de materiales de Rafael Salgado. Ahí veis los distintos útiles con los que enganchan las lamas de fachada para subirlas. Ahí eso es lo que conectan en los extremos. Y si nos asomamos por aquí arriba, pues vamos viendo cómo ya se van reduciendo estos elementos que han estado almacenados en el fondo norte durante todos estos días y que han ido transformando la fachada de Rafael Salgado hasta llegar a este punto en el que prácticamente está ya igual que la del fondo sur. Todavía le queda un poquito. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo al canal. Ya hemos pasado la barrera de los 124.000 y ahora pues ya no queda otra que ir a por los 125.000. Así que muchas gracias a todos por los me gusta y por suscribiros a Fanáticos Real Madrid, ¿eh? La familia sigue creciendo, vamos. Seguimos avanzando por el fondo norte, por Rafael Salgado, llegando ya a la altura de la Torre C. Tenemos muchas novedades en el lateral oeste, ahora lo veremos. Mirad aquí cómo están recogiendo esta pequeña bomba de hormigonado. No es tan grande como otras que hemos visto con anterioridad en la obra. Y ahora que el tráfico lo permite, nos acercamos para verla más de cerca y todos los trabajos que se están realizando en esta zona más próxima a la Torre C. Tiene pinta de que han estado hormigonando por ahí arriba. ¿Veis los tableros esos amarillos? Por ahí detrás tengo la sensación de que han podido estar hormigonando. Empezamos ya a rebasar la vertical de la Torre C. Por cierto, empieza a chispear. Ya sabéis que aquí no nos amedrentamos ante nada. Ni la lluvia, ni la nieve, ni el frío, ni el calor. Pueden con el vídeo diario de las obras. Y hoy, como siga así, me voy a tener que mojar, pero bueno, valdrá la pena. Ahí tenemos las piezas almacenadas para continuar con esa estructura en la parte inferior que va extendiéndose hacia la Torre B en el fondo sur. Ahí podéis ver la plataforma auxiliar de servicios que ha estado operativa durante muchos meses de la obra. Ahora lo veremos desde Castellana porque se va reduciendo, va desapareciendo. Terminamos de recorrer el fondo norte. Rafael Salgado lo dejamos atrás con esa fachada espectacular. Esos últimos sectores, esto está prácticamente como ayer, que faltan por completarse, por cerrar esto de aquí, y las dos lamas que están pendientes de colocarse en la zona más próxima a la Torre D. Echamos un vistazo, vemos cómo ha ido creciendo. Sigue faltando por ejecutarse el cierre de la estructura en estas uniones que estáis viendo aquí, que os acerco con el zoom. Abrimos un poquito más y seguimos girando porque vamos a empezar a recorrer Paseo de la Castellana, el lateral oeste, hacia el interior del estadio,
Mirad ahí cómo ha ido creciendo la estructura a lo largo de Paseo de la Castellana y estoy viendo que ya están haciendo uniones horizontales entre algunas de las guías verticales que se han ido instalando durante estos días. Ahí tenemos una en la parte superior con las eslingas, la última que se habrá instalado. Ahí tenemos más. Y por supuesto esta no es la única novedad que nos deja en el día de hoy el lateral oeste de Paseo de la Castellana, porque fijaos el tremendo arreón, acelerón que le han pegado a la parte superior de la corona y la cubierta del lateral oeste. Ahí podéis ver cómo se han instalado dos nuevos tramos de cordón con respecto al día de ayer. Ayer estaban solo a la altura de esa estructura de andamios que veis ahí. Y hoy, durante la mañana de hoy, han izado estos dos nuevos cordones. Espectacular, ¿eh? Ahí tenéis la unión. Uno y otro aquí. Venga, vamos a ir avanzando porque también vamos a ir viendo ahora cambios en el lateral oeste, en la zona donde se van a conformar esas plataformas de servicio para el montaje de las cerchas de la cubierta retráctil. Y ahora iremos dando información. Ayer por la tarde hice un directo en el que di información relacionada con lo que se habló en la asamblea de socios, bueno, en la preasamblea, reuniones previas a la asamblea que va a tener lugar el próximo domingo. Nos dio ahí Florentino Pérez información, últimas noticias sobre el avance de las obras. Así que ya sabes, quédate hasta el final porque te lo voy a ir dando a lo largo del vídeo. Hay varias informaciones que ir soltando. Llevamos nuestros ojos ahora a la parte superior de la Torre C. Ahí podéis ver los muros de hormigón que van avanzando hacia la parte inferior de esa última planta de la viga corona. Vamos viendo los trabajos, cómo se van desarrollando a lo largo del lateral oeste. Ahí vais viendo cómo va cayendo la lluvia poco a poco. Empieza a animarse, espero que no me fastidie mucho, por lo menos el recorrido exterior. Y ahora vamos a asomarnos por aquí porque si llevamos los ojos por ahí detrás podéis ver que sigue habiendo más armaduras ahí esperando, están almacenadas. Yo creo que esta zona se va a quedar ahora bastante pausada con la vista puesta en ese partido que está por venir contra Osasuna el próximo domingo a las 9 de la noche. Ahí vais viendo cómo la plataforma pues ya no existe, tan solo queda el esqueleto, ese entramado de vigas y pilares a lo largo del lateral oeste, y llega justo hasta esa parte donde vemos al fondo la lona protectora con los colores de FCC. Fijaos, parte superior de la Torre C, que ayer me decíais, no has dicho nada de los forjados colaborantes. Pues bueno, aquí los tenemos extendiéndose por la parte superior de la estructura de la viga corona. Van a tener avances importantes en esta zona porque tenemos extendida hasta esa posición la malla, la red azul anticaídas. Y mirad aquí cómo comienzan a instalar pues nuevas piezas para esa estructura, estos soportes para el montaje de las cerchas de la cubierta retráctil. Ahí arriba podéis ver cómo están colocando esas uniones horizontales entre las distintas guías verticales. Ahí veis, las eslingas no están tensas, esa pieza ya está conectada. Y si abrimos el gran angular, pues bueno, vamos dejando atrás todo el fondo norte, seguimos avanzando en nuestro recorrido hacia el fondo sur y vamos a asomarnos un poquito por aquí a ver qué vemos de soportes amarillos. Aquí podemos ver estas nuevas piezas que han ido instalando durante la mañana de hoy. Ayer veíamos también avances en la colocación de algunos soportes, sobre todo estos apoyos en diagonal. Y bueno, ahí abajo podéis ver todo lo que tienen almacenado todavía y pendiente de instalarse. Mirad, por si queréis comprar las entradas del tour, podéis pausar el vídeo y escanearlo. Nos llevará directamente a la tienda del Bernabéu. Nos elevamos hasta esta posición, nos fijamos en el apoyo que han instalado. Fijaos también en la lluvia cómo va cayendo, me cago en la leche, me voy a mojar mucho. Ahí podéis ver esa viga que apoya y que parte de uno de esos apoyos en las costillas de hormigón por detrás. Mirad, desde aquí se puede ver, por aquí abajo. Ahí lo podéis ver y al igual que van creciendo los muros de ladrillo en todo ese anillo del estadio, ¿eh? Veis ahí los apoyos justo por encima del cable verde, ya más arriba no se ve. Que estén instalando esto de aquí es muy buena noticia porque creo que todavía tienen piezas suficientes como para avanzar un par de tramos más y es posible que mañana veamos la colocación de nuevas guías verticales. Ahora mismo desde esta posición no consigo ver nuevas piezas, ahora me voy a elevar un poquito para que lo veáis mejor, pero he estado mirando y no veo guías verticales de momento almacenadas en la zona. Nos elevamos por aquí, como os había prometido, para echar un vistazo. Bueno, una de las noticias que nos dieron en la reunión previa a la asamblea de socios compromisarios, el pasado martes, pues bueno, nos dijeron que, nos vino a confirmar que se iban a construir en esta zona de Paseo de la Castellana las 12 cerchas, se van a meter con dos grúas enormes,
por el lateral oeste hasta su posición final. Así que bueno, esa es una de las primeras informaciones que nos dieron. Luego os diré algo más sobre la cubierta cuando estemos dentro del estadio, ¿eh? Pero no es la única información que os voy a dar. Llegamos a la Torre B, Plaza de Lima. Vamos a asomarnos por encima de la valla para echar un vistazo a ver cómo se encuentra la zona. Y mirad qué bonito, qué auténtica pasada, cómo se encuentra este esquinazo de la Torre B, cómo empieza a virar aquí la piel envolvente y qué líneas, curvas más bonitas va describiendo. La verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Ahora a ver cómo se ve desde la parte frontal, ya empezando a enfilar hacia el lateral oeste. Nos asomamos por aquí, vemos ahí pequeñas piezas blancas almacenadas en el suelo, que si no me equivoco, estas piezas están dirigidas a la cubierta del fondo sur, a la visera del fondo sur. Luego os mostraré, en comparación con la visera del fondo norte, de qué piezas estamos hablando. Mirad, mirad, mirad cómo se ve, qué bonito. Bueno, vamos abriendo. Esta parte va a seguir cambiando durante estos próximos días hasta el partido de Osasuna. O sea que mirad todavía además todas las piezas que siguen quedando por aquí, todas las lamas de fachada que quedan por instalarse. Apuntamos también hacia la zona del lateral oeste con los pilares y con el entramado de vigas de la estructura auxiliar de Castellana desapareciendo, perdiendo metros a medida que vamos subiendo hacia el fondo norte. Vemos trabajos ahí en superficie, obra civil, esas zanjas que han estado abiertas durante estas últimas semanas. Y bueno, ahí tenemos el lateral oeste imponente con esta estructura de lamas aquí en la fachada del esquinazo del estadio, esquina suroeste. Mirad aquí las estanterías, quedan muchas lamas por instalarse todavía, ¿eh? Muchas, muchas lamas. Mañana creo que va a ser un día muy entretenido en este esquinazo de la Torre B. Así que estad muy atentos al canal porque mañana es nuevo vídeo y podéis comparar con los avances que se van a producir en esta esquina, pero yo creo que van a llegar a completar estos sectores que veis aquí en pantalla. Llegamos a Plaza de Lima, el cruce de Paseo La Castellana con Avenida de Concha Espina. Disfrutamos de este esquinazo espectacular del estadio. Nos despedimos, como hacemos siempre, del lateral oeste con las guías verticales avanzando hacia el fondo sur, con el esquinazo de la Torre B, que como habéis podido ver está quedando realmente espectacular con las distintas lamas de acero, con esa curvatura tan característica que va a tener el estadio en las esquinas. Y bueno, vamos a ir recorriendo enseguida el fondo sur en dirección hacia la Torre A, a ver qué novedades nos encontramos en esa esquina del estadio y en la calle del fondo sur. Ya tenemos nuestra entrada para acceder al Tour del Bernabéu, así que venga, vamos a poner rumbo hacia la Plaza de Sagrados Corazones, también hacia esa calle del lateral este, calle de Padre Damián, a ver qué nos regala el nuevo edificio. Y mientras tanto, oye, disfrutad de verdad de este esquinazo del estadio, de la piel envolvente. Mirad cómo se va cubriendo, ¿eh? Buenos avances en esta última semana en esta zona con la instalación de todas esas lamas. Ahí os lo pongo más de cerca. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece. ¿Qué os parece? Si os gusta cómo está quedando la piel envolvente. A mí personalmente sí me está gustando y es verdad que me generaba dudas ese esquinazo de la Torre B que vamos dejando por ahí detrás. Pero bueno, mirad qué bien queda. Ahí lo podéis ver perfectamente. Bonito, bonito, bonito. Ahora el tráfico no me permite acercarme, pero mirad también las piezas blancas que tenemos por ahí detrás, todas ellas para ir conformando esa visera que está creciendo en el fondo sur y que luego veremos desde el interior. Mirad los reflejos de las lamas. Ahí se va reflejando los colores de la grúa de Aguilar que está aquí en el fondo sur. Nos plantamos frente a la fachada del fondo sur, imagen general de Avenida de Concha Espina, pero aquí lo importante realmente está ahí detrás de ese árbol, porque mirad, si vamos saliendo, ayer veíamos cómo habían instalado una guía vertical y hoy ya tenemos las dos guías verticales ancladas a esa estructura inferior que vimos aparecer también en el día de ayer. Ahí la podéis ver. Y bueno, ahí veis, ayer solo teníamos la guía vertical de la izquierda, hoy han conectado a la que está más cercana hacia la derecha de vuestras pantallas. Bueno, ahí las tenemos a las dos. Ya, vamos a ver qué tienen preparado, porque está la grúa de fraile por detrás con las eslingas conectadas a ese nuevo tramo de estructura que seguramente durante la tarde de hoy veamos conectarse, porque además también tienen puesta aquí esa orejeta ahí, ese apoyo en la costilla de hormigón. La tenemos ahí ya
instalada y durante la tarde de hoy pues van a proceder con el izado. A ver si luego cuando salga de hacer el tour del Bernabéu lo podemos ver. Mirad otro plano general aquí de la Torre A, y es que vamos a seguir viendo cómo se van instalando. De hecho, mirad, ahí arriba podéis ver la orejeta que está más en el extremo, esa de ahí, pero es que aquí en esta zona tienen que soldar una orejeta nueva en ese rectangulito o próximo a ese rectángulo para poder colgar de ahí pues una de las guías verticales que tienen que conectar con esa estructura que tienen preparada para el izado. Qué buen tiempo, ¿eh?, para venir a grabar. Seguimos caminando, seguimos dejando atrás la fachada completa del fondo sur. Mirad desde aquí cómo empieza ya a virar ahí la piel envolvente en sentido lateral oeste. Y vamos a continuar viendo a ver qué sorpresas nos regala el nuevo edificio de Padre Damián. Ahora mismo, de momento, no tenemos en esta zona ninguna guía vertical esperando, pero soy optimista y creo que mañana podría llegar, más que nada porque no suelen dejar, y ya lo hemos hablado en vídeos anteriores, no suelen dejar estructuras como estas que veis aquí, en la parte inferior, no las suelen dejar colgadas provisionalmente, así que seguramente mañana tengamos el izado de una nueva guía vertical para completar la estructura en el fondo sur, esquina de la Torre A. Ahora enseguida recorreremos todo el lateral este, prestando muchísima atención a los trabajos que se están desarrollando en el extremo norte, porque ya os aviso, y ahora lo captaremos mejor, esta mañana se ha izado el tramo de cordón superior de la viga corona. Imagen desde la Plaza de Sagrados Corazones. Enseguida comenzaremos a subir por el lateral este, por Padre Damián. Vamos a echar un vistazo porque está por ahí la grúa. Nada, no está enganchada nada, hay un efecto óptico. Ahí podéis ver las estructuras de andamios que han crecido en torno a las tubulares, y ahora enseguida continuaremos nuestro recorrido por el lateral este viendo todos los cambios, y tengo ganas de ver cómo queda una cosa de la fachada del fondo sur. Por cierto, durante la exposición que nos hicieron el otro día, en esas reuniones previas a la asamblea de este domingo, se hizo especial hincapié en la mejora de accesibilidad y de evacuación del estadio, con todas las líneas de escaleras nuevas, con la reorganización de espacios y demás. Así que bueno, esa pequeña nota informativa, ahora seguiré dando más noticias exclusivas cuando entremos dentro, porque están relacionadas muchas de ellas con el interior. Ahí vemos la fachada del fondo sur. Si alejo el zoom, vamos a ver a esa grúa preparada ahí, esquivando como puede esa costilla de la nueva estructura de la piel envolvente. Y venga, vamos a seguir avanzando, a ver si conseguimos ver alguna imagen de ese cordón superior instalado durante la mañana de hoy por ahí arriba. Ya sabéis que ayer estuvieron instalando tubulares. Está mirando a ver si desde aquí se veía, pero nada, vamos a tener que esperar a entrar en el interior, nos tapa justo el cordón. Por cierto, va a haber muchas cosas nuevas del estadio que el club quiere que estén listas para la vuelta del parón del Mundial de Qatar. Así que son muy buenas noticias, ¿eh?, para los aficionados madridistas que vengamos al estadio. Y entre algunos de esos detalles que quieren que estén listos para la vuelta del Mundial de Qatar son los baños. Quieren habilitar pues una buena parte de los baños del estadio. Ya sabéis que ahora mismo están con unas cabinas portátiles que, bueno, que de momento van cumpliendo su cometido, su función. A mí me han hablado bastante bien de ellas, de los olores que han presentado en los últimos partidos. Así que esos elementos provisionales de momento van cumpliendo su función, pero después del Mundial de Qatar esperan tener ya habilitados unos cuantos baños del estadio. ¿Y qué tenemos ahí? Nuevo cargamento, nuevas piezas. Ahí se va hacia Paseo de la Castellana, bajando por Padre Damián. Disfrutamos del nuevo edificio, de la parte superior de esa estructura de la viga corona ya completada, y tengo ganas de poder mostraros los avances que se están produciendo en esa parte superior, en ese cordón superior de la viga corona. Más cambios en el lateral este. Ayer veíamos, bueno, ya llevamos semanas viendo cómo se habían enfoscado los muros en esta parte superior, y ya este tramo medio ya ha desaparecido el color naranja rojizo de los ladrillos. Ya vemos ese gris de todo el cemento, y dejamos atrás la plaza de Sagrados Corazones y vamos a ir subiendo ya hacia la puerta de acceso al Tour del Bernabéu, esa puerta 59 del lateral este. Poco más que contar por el exterior. Estoy viendo ahí abajo que ha aparcado allí el camión. No, está a punto de girar hacia Paseo de la Castellana. Luego, si no, le pillo y vemos a ver dónde están descargando.
Bueno, nos vamos ya al interior del Tour del Bernabéu, puerta 59. Me hace un par de cortes rápidos de trabajos que he pillado luego, porque como hoy al grabar he estado todo más parado, pues bueno, ahí tenéis cómo continúan con la instalación de nuevas lamas. Ahí vemos cómo ya la han recepcionado. Tiene que ser terrible estar currando ahí arriba con la lluvia, con el viento que se está levantando, con el frío también, hay que decirlo, porque han bajado las temperaturas. Y bueno, ahí les tenemos colocando esas lamas para terminar los sectores de la fachada del fondo norte. Mirad también otra escena captada después de haber estado en el interior. Ya están instalando más lamas en esta esquina de la Torre B. Y además también se están llevando esas piezas que han estado ahí almacenadas junto a la valla. Porque esto se me había pasado antes, están instalando piezas a lo largo de la guía vertical ya en los tramos superiores, y esta de aquí cuenta ya con prácticamente todas instaladas. Les falta ese pequeño tramo hasta la parte superior. Pero bueno, más avances que vamos viendo en la Torre B. Y mirad también lo que os iba comentando, la instalación de ese nuevo tramo de estructura en esta zona de la Torre A. Mientras tanto sigue habiendo mucho ruido de fondo. Ahí veis cómo ya lo han izado y están a puntito de conectarlo. Ahí veis la conexión preparada para realizarse. Mientras tanto, ahí les vemos moverse con la plataforma elevadora para coordinar todos los movimientos. Y aquí las tenemos un día más con nosotros, presentando a un nuevo miembro premium en el canal. Su nombre es AM Láser. Ahí tenéis las 14 orejonas. Muchas gracias, amigo, por haberte hecho miembro premium del canal. Gracias por ayudarme con esa suscripción. Ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos presentados por el mismísimo Florentino Pérez y disfrutar de las distintas ventajas que ofrece ser miembro premium del canal, por menos de una cerveza al mes, por 0,99, puedes ayudarme a seguir creciendo y a seguir mejorando. Y para eso solo tienes que darle al botoncito de unirse, que saldrá por aquí abajo. Y ahora, amigos, acompañadme ya al exterior. Ya estamos aquí en las gradas del Santiago Bernabéu disfrutando de los últimos avances. Fijaos cómo se encuentra el césped, perfectísimas condiciones en comparación con cómo ha estado durante este último tiempo. Y bueno, amigos, ya sabéis lo que hay que hacer: suscribirse y activar las notificaciones si no os queréis perder nada. Si sois madridistas y queréis ver cómo se va transformando nuestra casa, el Santiago Bernabéu, te animo a que te suscribas, activas las notificaciones y le des un buen me gusta a este vídeo si todavía no lo has hecho. Vemos ahí arriba ese hueco que falta por cerrarse con los dos tramos de lamas. Ahí lo podéis ver. Por cierto, antes, cuando estábamos en el fondo sur, os había mostrado frente a la Torre unas piezas blancas muy pequeñitas. Son como estas de aquí arriba, como estas que estáis viendo ahí por debajo de los paneles metálicos de la visera del fondo norte. Y es que, como ya sabéis, en el fondo sur se va avanzando, se continúa avanzando con la ejecución de la visera. Ahí arriba, de hecho, estamos viendo cómo están subiendo nuevas piezas, y esas piezas blancas pequeñitas parten desde la parte inferior de esas piezas alargadas que sobresalen hacia el interior del terreno de juego y conectan, pues, de esa parte inferior con las uniones transversales que están realizando con esas vigas. Con respecto al terreno de juego, seguimos teniendo apartadas las lámparas solares en los laterales. Sí que tenemos en el fondo norte, ahora nos vamos a ir ahí a la zona de la portería, tenemos esa lámpara trabajando en la zona del área pequeña. Es curioso porque ocurre exactamente lo mismo en esta zona del fondo sur, también en el área pequeña. Ahí lo acercamos para que lo veáis mejor. Ahí tenemos, como no, a las ratillas voladoras del Bernabéu. Ahí tenemos a las palomas pastando un poquito en el césped. Y mirad, ahí tenemos esa máquina poquito a poco recorriendo de norte a sur con ese operario. Yo creo que le van dando luz ultravioleta o algún tipo de luz al césped. ¿Qué puede ser? Ahora mismo desde aquí no lo puedo ver bien. Yo creo que sí, ¿no? Eso es luz lo que le van echando, lo que van proyectando sobre el césped. Sí, me parece interesante seguir. También alejamos el zoom, nos dirigimos ahora a la apertura que hay en el fondo sur. Han estado sacando estos transformadores. Ahí lo podéis ver. Ahí tienen otro. No sé si ese lo van a meter. Han sacado uno, desde luego, que lo he pillado ahora justo cuando accedía. Y tenemos novedades en el fondo sur, en la zona de los palcos. Ya habíamos dicho estos días que habían realizado buenos avances en la carpintería del segundo anfiteatro. Ahí podéis ver cómo ya han instalado todas esas mamparas, todos esos metacrilatos. Lo veis con esas X.
Y vamos a ir viendo todos los avances mientras seguimos recorriendo el segundo anfiteatro hasta el córner suroeste. Abrimos gran angular, disfrutamos una vez más del estadio. Vamos a echar ahora un vistazo a ese dedo que nos meten en pantalla. Vemos la zona del primer anfiteatro, toda esa galería de palcos. Que es verdad que durante estos días no hemos visto demasiados avances, que se diga. Y vamos a llevar ahora nuestros ojos a la zona del lateral oeste, la parte superior. Vamos a ver si han ido avanzando un poco con la visera del nuevo restaurante. Ahí lo podéis ver. Estoy fijándome que no han colocado nuevas uniones entre esas riostras que veis ahí. Esa parte la han dejado abierta de momento. Sí que colocaron esta pieza que estáis viendo ahí en pantalla. Y bueno, vamos a ir avanzando, nos vamos a ir hacia la zona VIP, el mirador 330 grados, porque ahí arriba podéis ver cómo están avanzando, cómo van ahí echando un vistazo con la cesta en la parte superior. Qué tiempos aquellos en los que veíamos Torre Europa por detrás. Venga, estamos ya en el mirador del interior del Tour del Bernabéu. Vamos a echar un vistazo a esa esquina. Por cierto, hay actualización, hay imágenes actualizadas de esa esquina donde están trabajando y también del hipogeo. Mañana por la mañana tendréis vídeo en el canal, así que estad muy atentos y no os lo perdáis. Veo que siguen avanzando y siguen trabajando en la parte baja de tribuno. Ahí lo podéis ver, cómo siguen avanzando en esa especie de palcos que hay por detrás. Hay distintos sectores cubiertos por esos plásticos negros. Y es que no se me ocurre qué pueden estar haciendo ahí, salvo estar trabajando en la parte baja del primer anfiteatro. Y venga, vamos con una de las noticias, va a haber varias. Una de las noticias que nos dieron en esa reunión previa a la asamblea de socios compromisarios, perdona porque están gritando una barbaridad, en esa reunión nos dijeron que la cubierta pretendían tenerla completa para después del Mundial de Qatar. Y otra de las cosas que sí que sorprendió es que las gradas nuevas del gallinero, bueno, del tercer y cuarto anfiteatro del lateral este, tanto las ampliaciones de los sectores norte y sur como toda la grada del lateral este, esperaban también tenerlas listas y operativas para poder usarse tras la vuelta del Mundial de Qatar. Así que muy, muy buenas noticias la que nos dieron en esas reuniones previas. Esperemos que se puedan cumplir los plazos y las puedan utilizar. Por cierto, os enfoco ahí el cordón superior de la viga corona que se instaló durante la mañana de hoy. Ahí podéis ver, de hecho, donde está ese operario trabajando, como todavía no han hecho las uniones pertinentes para asegurar la zona, pero poquito a poco va tomando forma, va tomando cuerpo esta viga corona del lateral este. A mí me sorprendió mucho, no sé qué opináis vosotros, me sorprendió mucho que pudiesen tener la grada del lateral este, tanto las ampliaciones de los terceros y cuartos anfiteatros como toda la grada nueva, lista para la vuelta. Pero oye, ojalá, esperemos que sí. Menos mal que hemos pillado ya aquí un poquito de cubierta, porque la verdad es que estoy calado, me he mojado mucho, así que espero que por lo menos le deis un poquito de cariño al vídeo. Bueno, el esquinazo este de aquí también me han chivado que en la esquina del fondo sur, por ahí detrás, también han comenzado trabajos muy parecidos a los que se están llevando en el fondo norte. Últimamente ya sabéis que estamos viendo mucho movimiento en esa zona y, por cierto, también el club confirmó que para la vuelta del Mundial pretendían tener las gradas, toda la grada baja del estadio lista también y contar con los nuevos asientos. Eso afectaría a esta grada que vemos aquí del fondo sur y las esquinas, o sea que van a ser meses muy, muy intensos los que nos aguardan hasta la vuelta de Navidades. Enero, febrero, el estadio creo que va a cambiar muchísimo en comparación con cómo lo vemos ahora. Ahí arriba seguimos viendo los avances que se van produciendo. Imagino que dentro de poco, con la grúa, bajarán un poquito y tratarán de colocar los cubrejuntas, las pletinas, para ejecutar esas uniones del cordón superior de la viga corona. Mirad, ahí sigue muy despacito recorriéndose el terreno de juego de norte a sur, de norte a sur. SGL, voy a tener que buscarlo, voy a tener que buscar qué es eso.
Y bueno, poco más, amigos, la verdad es que muchas gracias a todos por haber estado un día más conmigo siguiendo las obras en Fanáticos Real Madrid. La familia sigue creciendo, ya somos más de 124.000. Dentro de poco espero tener muy buenas noticias para todos vosotros. Y nada más, chicos, os dejo por aquí más vídeos directos. Recordad, mañana vídeos sobre el hipogeo y esas zonas ocultas del estadio. Y nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.